Good morning, everyone. We are very pressed for time, as is usual so often in our sessions. This is the 27th hearing in the 167th special session of the Inter-American Commission of Human Rights, and it's the third hearing in this room today. The name of this hearing is the Human Rights and Pardon of Former President Fujimori of Peru. The purpose of the hearing is to receive information on the decision of the Peruvian government to grant a humanitarian pardon to the former president of Peru, Alberto Fujimori. The pardon was granted under the sitting president's constitutional prerogative to grant pardons for humanitarian reasons. It was awarded to the former head of state who was convicted of ordering the Barrios Altos and La Cantuta massacres. The decision was made in a context of great political instability after the opposition party instituted a debate and later voted to impeach the current president. This has led to protests by those who allege that Fujimori's pardon was negotiated as payback for avoiding a presidential impeachment. This is an ex officio hearing, and here present are a number of civil society groups who would introduce themselves as they speak, and also the Honorable State of Peru, we are happy to see, is here present as well. Each side, the civil society and the state, would have 15 minutes for your initial presentation. And after the intervention of the commission, you will be called upon to make closing statements depending on the time left available. With that, I invite you to commence your statement. Señora Presidenta de la Comisión Interamericana, señores miembros de la misma, señor Secretario Ejecutivo, señora Adjunta de la Secretaría Ejecutiva, señores representantes del Estado peruano. Vamos a comenzar, dado lo corto el tiempo, de manera directa al tema. Entre 1980 y el 2000, el Perú vivió un conflicto armado interno que le costó la vida a varias decenas de miles de peruanos como resultado de los crímenes perpetrados tanto por los grupos terroristas como por las fuerzas del orden. Los hechos ocurridos en Barrios Altos el año 91 y La Cantuta el año 92 son crímenes de lesa humanidad perpetrados por elementos militares del ejército integrantes del destacamento Colina en el marco de una estrategia contrasubversiva alentada y dirigida por el entonces presidente de la República, Alberto Fujimori. Frente a esos crímenes y al sometimiento de la justicia por parte del régimen dictatorial de los 90, fueron justamente las instancias del sistema interamericano, tanto la Comisión como la Corte, los que permitieron la acción de la justicia y el restablecimiento de los derechos de las víctimas. En marzo del 2001, la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada en el caso Barrios Altos fue determinante para restablecer la acción de la justicia y para que, en este caso, los responsables sean investigados, juzgados y sancionados. Solo como consecuencia de ello y de la vigencia de un Estado de Derecho en el Perú, la justicia peruana fue capaz de juzgar a Alberto Fujimori y al final de un juicio impecable declararlo como autor mediato de los crímenes de Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros de los señores Gorriti y Dyer. La condena de 25 años de pena privativa de libertad impuesta era la que, dada la extrema gravedad de los crímenes y la elevada responsabilidad del condenado, la que según la ley penal peruana, la que correspondía por ser justamente una pena adecuada y proporcional. La condena a Fujimori, por lo tanto, es un acto de justicia. En ese sentido, el indulto aparentemente humanitario otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski al favor de Alberto Fujimori no solo es el resultado de un pacto político entre el hijo del condenado y el presidente, sino que también constituye una muy grave vulneración y desconocimiento de las disposiciones y mandatos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una burla a las víctimas y sus familiares y también a los principios fundamentales del derecho internacional. Aquí,
nos vamos a ratificar que el indulto otorgado al señor Fujimori jamás tuvo una razón médica, ya que el carácter de humanitario es verdaderamente una farsa que hemos podido acreditar por A, la irregularidad en los procedimientos reglamentarios sobre los cuales se llevó a cabo el indulto, B, por la inexistencia de una causa médica debidamente acreditada y demostrada, y C, por las razones políticas que principalmente el mismo presidente de la República ha expuesto públicamente. Si bien es cierto que no existe un pronunciamiento o sentencia del sistema interamericano en el que haya una mención expresa o específica sobre un indulto humanitario, es mucho más cierto que tanto la Comisión y sobre todo la Corte Interamericana ha ido construyendo un conjunto de prohibiciones para los estados que justamente tienen en la sentencia del caso Barros Altos del 2001 una piedra angular y que ahora comprende no solo las amnistías y prescripciones, sino también los indultos. Ese es justamente el sentido de la resolución de supervisión de cumplimiento dictada por la Corte el 7 de septiembre del año 2012 en el caso Barros Altos, en la que se estableció que es obligación de los estados que las penas impuestas no se constituyan en factores de impunidad, tomando en cuenta varios aspectos como las características del delito y la participación y culpabilidad del inculpado. Y por ello señala la Corte, y con eso finalizo, el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede eventualmente conducir a una forma de impunidad. Le cedo el uso de la palabra a mi colega Cristian Guaylinos. Muchas gracias, con su venia, señora presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Queremos hacer mención al caso Pativilca, que es un caso que se ve en el Fuero Nacional y que ha sido motivo también de análisis en el marco del indulto y la gracia presidencial otorgada a Alberto Fujimori. Al referirnos al caso Pativilca, nos referimos a la reciente sentencia emitida por la Sala Penal Nacional en respuesta a la solicitud de APRODE para que realice un control de constitucionalidad y convencionalidad de la resolución que otorgaba el derecho de gracia al acusado Alberto Fujimori Fujimori. Solicitud planteada en la medida que con esta gracia presidencial se renunciaba al poder punitivo del Estado frente a un crimen considerado como de lesa humanidad, lesionando el derecho de las víctimas a la verdad y sobre todo a la tutela jurisdiccional efectiva. En ese marco, es necesario precisar que a diferencia de la reciente resolución por este caso Pativilca, en los casos Barrios Altos y Cantuta ya no existe un proceso penal contra Fujimori, al cual se pueda recurrir directamente para solicitar que se declare sin efectos jurídicos el indulto concedido. Por otro lado, como bien se argumentó ante la Corte Interamericana, el proceso de amparo no es el proceso idóneo para esto. Asimismo, la resolución emitida por el caso Pativilca está sujeta a apelación, la misma que será conocida por la Corte Suprema de Justicia de Perú, y se espera que emita una decisión en los próximos 6 meses aproximadamente. Por tanto, a la fecha, esta decisión no es una decisión definitiva. Ahora, si bien esta decisión supone un avance fundamental en el respeto al derecho a la verdad, la justicia y la reparación, dado que deja sin efecto la aplicación del derecho de gracia con relación al caso Pativilca, la misma no supone la inaplicación automática de la gracia a otros procesos penales que pudieran avanzar contra Alberto Fujimori. La resolución que otorgó el indulto y la gracia no hace referencia a los procesos que quedarían afectados por la medida de la gracia, generando de ese modo incertidumbre. Por tanto, de no revocarse definitivamente la medida, la misma podría seguir constituyendo un obstáculo en la investigación, procesamiento y sanción de graves violaciones de derechos humanos, que están en conocimiento de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sanción de graves crímenes cometidos durante el gobierno de Fujimori requeriría la aplicación de un contexto de justicia transicional. A este efecto, la condena impuesta debía ser la respuesta a la necesidad de justicia para las víctimas dentro de un marco de reconciliación nacional. No obstante, el Estado ha querido valerse precisamente de la figura de la reconciliación nacional con el fin de legitimar el indulto otorgado a Fujimori y justificar así el perdón concedido sin consideración a las víctimas de violaciones graves de derecho internacional. Tales argumentos se desconocen que dicha reconciliación también demanda el reconocimiento y la realización de derechos de las víctimas que hoy en día siguen siendo vulnerados a través de las decisiones como la adoptada por el presidente Kuczynski. Las reflexiones sobre la reconciliación no pueden desconocer que la impunidad debilita y hasta destruye la sociedad. Muchas gracias. Buenos días, honorables comisionadas y comisionados.
Mi nombre es María Isabel Sedano y les hablo en representación del Centro de Derechos Reproductivos y DEMUS. A continuación, expondré el grave impacto que tiene el otorgamiento del derecho de gracia a Alberto Fujimori frente al acceso a la justicia de las víctimas de esterilizaciones forzadas en el Perú, incluyendo a la familia de la señora Mamerita Mestanza. Entre los años 1996 y 2000 se ejecutó en el Perú el denominado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, una política pública que, recurriendo a incentivos indebidos, coerciones y amenazas, implicó la esterilización forzada de miles de mujeres indígenas, campesinas y en situación de pobreza. La magnitud de las mujeres afectadas por esta política es innegable. A la fecha han solicitado ser parte del registro de víctimas 6.553 mujeres, de las cuales 4.148 han sido efectivamente registradas y 246 han interpuesto denuncias penales acompañadas por la defensa pública. Además, en las investigaciones fiscales preliminares en curso contra los responsables de esta política, incluyendo al señor Fujimori, se han sumado al menos 2.166 denunciantes, quienes siguen esperando la condena efectiva de los máximos responsables de las graves violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas. En el año 2003, esta ilustre comisión formalizó el acuerdo de solución amistosa sobre el caso de la señora Mestanza, una de las víctimas mortales de esta política. Bajo tal acuerdo, el Estado peruano reconoció su responsabilidad internacional y se comprometió a realizar una exhaustiva investigación contra los responsables de su esterilización y fallecimiento. Más aún, entendiendo que el caso era representativo entre miles, el Estado se comprometió a revisar judicialmente todos los procesos penales sobre violaciones de los derechos humanos cometidas en la ejecución del programa para que se, abro comillas, individualice y sancione debidamente a los responsables. Después de más de 20 años de interposición de las primeras denuncias, el Estado revictimizó una vez más a las mujeres y sus familias con una gracia presidencial que busca dejar sin efecto los procesos penales contra el señor Fujimori y su sanción como autor mediato de las esterilizaciones. Las organizaciones sociales han documentado que Fujimori ejercía supervisión extrema sobre el programa, recibiendo reportes semanales sobre su implementación. Los directores de Salud del momento han señalado que las decisiones provenían del nivel central y tenían que ser obedecidas calladamente. Frente a las víctimas, es claro que el otorgamiento de gracia contraría las obligaciones del sistema, al menos en dos formas. Por una parte, el Perú incumple los compromisos internacionales de justicia establecidos en el acuerdo de solución amistosa del caso Mestanza. Por otra, vulnera una vez más los derechos a las garantías y la protección judicial de las víctimas y de sus familiares. Honorables comisionadas y comisionados, el indulto y la gracia presidencial también son impunidad para las víctimas de esterilizaciones forzadas. Muy buenos días, soy Viviana Cristicevich del CEGIL y quisiera reafirmar que a la luz de los estándares desarrollados por el sistema interamericano e internacional, el indulto y la gracia otorgados al expresidente Fujimori violan múltiples derechos fundamentales. Por ello, compartimos la posición de rechazo al indulto y a la gracia que fueron expresadas por la CIDH en la audiencia reciente ante la Corte Interamericana con ocasión de la supervisión de la sentencia de los casos Barrios Altos y Cantuta. No se trata de un rechazo de plano a cualquier tipo de indulto o gracia presidencial, sino a aquellos que contravienen las obligaciones convencionales frente a crímenes contra la humanidad. Tampoco hay que confundir esta discusión con la de la morigeración de las penas en contextos de justicia transicional o aquellas que se dan en virtud de cooperación efectiva de los acusados en los procesos penales. Eso no es lo que ocurrió en este caso. El perdón de la pena o el indulto, en el caso de Fujimori, constituye una medida arbitraria e infundada que vulnera los derechos de las víctimas e impide la ejecución de una sanción adecuada al máximo responsable de las ejecuciones y desapariciones cometidas en Barrios Altos, pero también tiene impacto sobre otras investigaciones y procesos, como ya han señalado mis colegas. Esta comisión fue precursora en el desarrollo doctrinario sobre los derechos a la justicia, la verdad, los derechos de las víctimas desde los años 90, cuestionando las amnistías frente a graves violaciones de derechos humanos y desarrollando el derecho a la verdad. Las razones de fondo para sostener esta posición de rechazo a estas figuras se fundamentan en el impacto de la impunidad sobre la perpetuación de la violencia, en el impacto de esta impunidad sobre el Estado de Derecho, la democracia, los derechos de las víctimas y la igualdad ante la ley.
La propia Corte, en su sentencia emblemática de Barrios Altos, que es la más citada y más conocida de las sentencias de la Corte a nivel mundial, establece que las exenciones a la responsabilidad y sanción por vías de indultos, amnistías, aplicación de prescripción y otras medidas respecto de graves violaciones y crímenes internacionales son incompatibles con la Convención Americana. Vale señalar que la gracia es una de esas otras medidas que impide, como ya dijo nuestro colega Cristian, el derecho a la verdad y a la justicia al coartar de tajo las investigaciones. La doctrina y jurisprudencia emblemáticas de este sistema interamericano no se derivan solamente de las obligaciones plasmadas en la Convención Americana, sino existe un marco normativo, jurisprudencial e institucional a nivel universal que rescatan la obligación de castigo efectivo de graves violaciones de derechos humanos, los derechos de las víctimas y el derecho a la verdad. Ahora bien, estas reglas del derecho internacional, ¿estarían sujetas a excepciones frente a un indulto humanitario de un condenado a crímenes contra la humanidad? Esa es la gran pregunta que tenemos frente a nosotros. En ese punto, nosotros concordamos con lo sostenido por la ilustre Comisión Interamericana en Costa Rica, reconociendo que el riesgo a la salud o a la vida de un sentenciado pueden requerir medidas alternativas que respondan a la situación del condenado y que ponderen los derechos del condenado con los de las víctimas y la sociedad. Pero ellas nunca deben implicar el perdón de la pena. En efecto, como dijo la Comisión Interamericana ante la propia Corte Interamericana, existen medidas menos lesivas de los derechos que pueden garantizar el cumplimiento del conjunto de las obligaciones internacionales del Perú. Le dejo la palabra a mi colega Yomari Ortegón. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Yomari Ortegón Osorio y realizo esta intervención a nombre de la FID, Federación Internacional de Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina y la Asociación Abuelas Plaza de Mayo. Quisiéramos destacar en esta audiencia los efectos positivos para la región que ha tenido decisiones como la señalada en el caso Barrios Altos y que han sido supremamente relevantes para atacar la impunidad en América Latina. Entre ellos, quisiéramos destacar el caso argentino, en donde los estándares del sistema interamericano contribuyeron a la reapertura definitiva del juzgamiento del terrorismo de Estado y a la declaración de inconstitucionalidad de los indultos en dos decisiones históricas de la Corte Suprema Argentina, en las causas conocidas como Simón y Matzeo. En Simón, el máximo tribunal argentino sostuvo que la traslación de las conclusiones de la Corte Interamericana en Barrios Altos al caso argentino resultaba imperativa. Concluyó que las leyes de impunidad, en la medida en que obstaculizan el esclarecimiento de los crímenes, son inadmisibles. En Matzeo, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del decreto de indulto de un acusado de delitos de lesa humanidad. En su sentencia, hizo referencia expresa al informe de la Comisión Interamericana 2892 y a la sentencia del caso Barrios Altos de la Corte. Esta decisión permitió que en 2009, Santiago Omar Riveros fuera condenado en varios procesos. Desde 2006 hasta la fecha se realizaron más de 200 juicios en los que se condenaron a casi 900 personas responsables de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar, incluyendo los cometidos en el contexto de la coordinación represiva del Plan Cóndor. A pesar de este avance, en mayo de 2017, la Corte Suprema Argentina emitió una preocupante sentencia en el caso Muiña, que se aparta de estos estándares internacionales. Quisiéramos finalizar que estas experiencias demuestran que resulta esencial sostener la jurisprudencia del sistema, que estos argumentos aquí presentados deben entenderse en el marco del patrón de ataques contra el sistema de justicia del Perú y que los impactos de la decisión del caso Fujimori puedan tener en los procesos judiciales contra máximos responsables en el continente. Muchísimas gracias. Thank you. You have gone over time, which we have to, in fairness, offer to the state if they need it. So it's 1 minute and 38 seconds extra for the state. So could you please commence your submissions? Thank you. Thank you, madam. Señores miembros comisionados, señores abogados de la parte contraria, muy buenos días. Mi nombre es Adrián Simons, vengo junto con mi colega, el doctor
Jorge Villegas en representación del Estado peruano, con ocasión de los temas que han tenido a bien citarnos bajo la notificación del 15 de febrero del 2018. Brevemente, haré mención a la estructura de nuestra presentación, porque ustedes pueden apreciar los temas que vamos a tratar y cómo nos hemos dividido. El primer punto a tratar será la posición del Estado peruano con relación a la convocatoria de esta audiencia, y los puntos restantes a tratar son los cuatro principales argumentos que fundamentan la incompatibilidad de otorgamiento del indulto humanitario que constan en la convocatoria a esta audiencia. Respecto de esos cuatro fundamentos, el que les habla hará referencia al primero, y los restantes mi colega el doctor Jorge Villegas. Pues bien, empezando dado el corto tiempo y la premura con la agenda apretada que tienen ustedes, procedo a hacer exposición sobre lo siguiente. Primero, posición del Estado peruano con relación a la convocatoria a la audiencia de oficio denominada Derechos Humanos e Indulto al expresidente Fujimori. El Estado peruano reconoce, conforme al artículo 41 de la Convención, que la Comisión tiene la función principal de promover la observancia de los derechos humanos. Es por ello que se ha hecho presente en claro respeto al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. De igual modo, el Estado peruano reconoce, conforme al artículo 61 del reglamento de la Comisión, su potestad de celebrar audiencias por iniciativa propia o a solicitud de una parte interesada. También el Estado reconoce que conforme al artículo 62 del reglamento de la Comisión puede citar a audiencias para solicitar información de carácter general o particular relacionada con los derechos humanos en uno o más Estados miembros de la OEA. Entendemos nosotros que estamos ante un supuesto de una audiencia de carácter particular referida al indulto humanitario otorgado al expresidente Fujimori. Y tiene directa relación a los casos Barrios Altos y La Cantuta que la Comisión sometió a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace más de 20 años. Y la Corte aún mantiene jurisdicción sobre ambos casos a través de la supervisión del cumplimiento de los puntos resolutivos quinto y noveno de las sentencias Barrios Altos y La Cantuta. Es por ello que la Corte convocó una audiencia el 12 de febrero para ser preciso, de supervisión de cumplimiento de los indicados puntos resolutivos de las sentencias antes referidas. Y en esa audiencia se debatió si el indulto humanitario concedido al expresidente Fujimori violaba la Convención y las obligaciones asumidas por el Estado peruano de investigar, juzgar y condenar a los responsables. En este caso se juzgó y se condenó a Alberto Fujimori como autor mediato de graves violaciones de los derechos humanos. En dicha audiencia, la Comisión presentó su posición ante la Corte y solicitó la nulidad del indulto que se materializó a través de la Resolución Suprema 281. Pese a que el caso está aún bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana, la Comisión ha convocado a esta audiencia para tratar un asunto que está pendiente de pronunciamiento por parte de esa Corte. Los hechos que motivaron los casos Barrios Altos y La Cantuta fueron conocidos por esta comisión, como lo dije. Y como ya hemos indicado, mantienen bajo la jurisdicción de la Corte. Como se puede apreciar, se estaría dando una contradicción dentro del mismo sistema interamericano al tratar la comisión un mismo asunto que está siendo materia de juzgamiento en vía de supervisión de sentencia por parte de la Corte Interamericana. El Estado peruano ve con profunda preocupación la incompetencia de la Comisión, con el mayor de los respetos, para tratar este tema, estando pendiente una decisión, señores, en este caso. De igual modo, el Estado peruano desea expresar su profundo malestar por el apresurado comunicado de la Comisión emitido el 28 de diciembre del año pasado. En ese comunicado se censuró al Estado peruano por la concesión del indulto sin siquiera haber escuchado su versión. Pese a que la Comisión, conforme al artículo 41, literal D, de la Convención, tiene la potestad, el poder de solicitar informes a los Estados, y estos, conforme al artículo 43, tienen la obligación de proporcionarlos. Lamentamos mucho que se haya invertido el orden natural de las cosas y que luego de habernos censurado,
con posterioridad se nos cite para que expresemos nuestra posición sobre los hechos que son materia de esta audiencia. Segundo tema, sobre la supuesta prohibición de indulto humanitario para sentenciados por graves violaciones a los derechos humanos. Y nos estamos limitando estrictamente a lo que ustedes nos han citado en la notificación del 15 de febrero firmado por el señor Abreu. La Comisión Interamericana, en su comunicado, subrayó que el derecho internacional a los derechos humanos prohíbe, per se lo dijo, la aplicación del indulto humanitario a personas que han sido encontradas culpables por crímenes de lesa humanidad. Esa posición fue ratificada en la audiencia de supervisión de cumplimiento del 2 de febrero y como sustento se invocaron normas internacionales de jurisprudencia comparada que constituyen fuentes del derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos. Con posterioridad a esto, alrededor de 10 amicus curiae se presentaron ante la Corte y pretendieron reforzar esta tesis argumentativa. El Estado ha acreditado ante la Corte, señores comisionados, que esa tesis no es correcta. En primer lugar, diríamos por qué. Por los instrumentos internacionales que permiten la conmutación de penas y otorgamiento de indultos. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 110, permite la reducción de penas. Estatuto de los tribunales ad hoc creados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia, artículo 28, permite el indulto y la conmutación de pena. Estatuto de los tribunales ad hoc creados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para los crímenes cometidos en Ruanda, artículo 27, permite el indulto y la conmutación de penas. Segundo, también se invocaron en varios escritos y ante la Corte una serie de jurisprudencias del Tribunal Europeo para argumentar que el indulto estaba prohibido cuando había violaciones graves a los derechos humanos. Y eso demuestra lo contrario, como lo vamos a ver, porque lo que ha hecho el Tribunal Europeo es reiterar la prohibición de la amnistía, pero en ninguna de sus decisiones respecto del indulto humanitario. Cito los casos, casos Dujardin versus Francia, amnistía, casos Oldubahat versus Francia, amnistía, casos Silic versus Eslovaquia y Varnava versus Turquía, amnistía, casos Marcus, que ha sido citado tantas veces, versus Croacia, amnistía. Mención especial al caso Abdusamed Yaman versus Turquía. Se hizo una referencia que esta decisión prohibía el indulto sin hacer mención al contexto del caso. Lo que hace esta decisión, como ha sido comentado por varios profesores europeos, es una recomendación fijada en unos hechos distintos, porque aquí había impunidad, porque se había amparado una prescripción y se había paralizado un proceso respecto a actos de tortura. Y lo que declaró la Corte es que no era procedente porque impedía el acceso a recursos efectivos aplicar la prescripción frente a los delitos graves, como era en este caso la tortura. Por lo tanto, no se trató de un indulto humanitario. En consecuencia, la jurisprudencia del Tribunal Europeo está referida fundamentalmente a la prohibición de la amnistía frente a graves violaciones de los derechos humanos. No existe, pues, señores magistrados, en la jurisprudencia de prohibición alguna respecto al indulto humanitario. Para terminar, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en el caso Kepa Urra-Gurudi versus España, se trató de un caso de indulto ordinario concedido a 3 policías de la Guardia Civil Española acusados de tortura. No se trató de un indulto humanitario y ese indulto ordinario tampoco obedeció a ninguna enfermedad de estos guardias que torturaron a unas personas. En consecuencia, no corresponde utilizar la analogía para aplicar restricciones o prohibiciones al indulto humanitario, usando solo razones que solo son aplicables para la prohibición de la amnistía. En tanto, no es correcto afirmar que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe la aplicación del indulto humanitario a personas condenadas por la violación de los derechos humanos. Eso es todo. Cedo la palabra a mi colega. Ilustre señora presidenta, señores comisionados, el segundo argumento es una supuesta incompatibilidad entre el indulto humanitario otorgado y los requisitos de la justicia constitucional interna. Eso no es verdad. El Tribunal Constitucional,
ha establecido en las sentencias Jalilí y Cruzillat que existen dos requisitos para el otorgamiento de un indulto humanitario. El primero de ellos, fundamento médico, que existe en el presente caso, y el segundo, mínima motivación suficiente, que existe en este caso. Lamentablemente se confunde la garantía de motivación suficiente con una supuesta garantía de extensión de motivación que no existe. En segundo lugar, no existe un requisito cronológico para el otorgamiento de un indulto humanitario. Este puede otorgarse a los pocos días de la condena, si la situación del condenado lo amerita. El requisito cronológico es solo para los casos de beneficios penitenciarios, y no estamos frente a uno de esos casos. En tercer lugar, no existe incompatibilidad entre el indulto y la ley 28.760, y para demostrarlo basta citar textualmente el primer párrafo de la página 20 del informe defensorial 177-2018. La ley 28.760 no supone en forma absoluta la prohibición del indulto humanitario a favor de los condenados por delito de secuestro agravado. Tercer argumento, supuesta desproporción entre el indulto y el derecho de las víctimas. El Estado ha ponderado los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia, satisfechos con la condena a Alberto Fujimori, y los derechos humanos del condenado a la dignidad, a la salud y a la vida, núcleo esencial del derecho humanitario. Y en esa ponderación ha considerado que priman los derechos del condenado. No es cierto que existan medios menos lesivos para garantizar el derecho a la salud, a la vida y a la dignidad del condenado. Citaré dos ejemplos. Mantener al condenado en prisión implicaría construir un centro hospitalario de cuarto nivel solo para él. Imposible. Otro supuesto, trasladarlo a un hospital significaría reducir por un lado sus condiciones de vida y por otro lado exponerlo a peligros mucho mayores. Hoy en día se desinstitucionaliza a las personas hospitalizadas por los graves riesgos de las infecciones intrahospitalarias. Por último, tratándose del indulto humanitario de un no contencioso, no existe en la legislación interna obligación de oír a las víctimas porque prima las razones médicas de su otorgamiento. El argumento de la reconciliación. Lamentamos que se confunda la motivación de la resolución, que en absoluto hace mención a la reconciliación, con una posterior declaración política del presidente que invoca a la reconciliación nacional, invocación siempre bienvenida en todos nuestros países. Es cierto que no estamos frente a un caso de justicia transicional. El Estado derrotó a la subversión, pero no es cierto que solo la justicia transicional justifique una invocación a la reconciliación. Para citar algunos ejemplos, hay razones étnicas, razones políticas, razones económicas, razones sociales, etc. La reconciliación siempre es necesaria en nuestros países. El Estado lo ha manifestado, respeta el dolor de las víctimas y respeta su duelo, pero el Estado considera que no es sano que el duelo no tenga fin, pues corre el peligro de transformarse en rencor y en consecuencia en ira envejecida. El Estado cree y apuesta por la reconciliación,
pero sin olvido. Por estas consideraciones, el Estado muy respetuosamente reitera su profunda preocupación y malestar por el proceder de la ilustre comisión en este caso, y considera que los argumentos que han motivado su convocatoria han sido debidamente rebatidos. Muchas gracias. Thank you very much. I now invite the country rapporteur to make his interventions. Muchas gracias, señora presidenta, y empiezo por saludar muy respetuosamente a los representantes de la sociedad civil aquí presentes y a los representantes del Estado peruano que han acudido en esta mañana a una convocatoria que la Comisión, en ejercicio de sus facultades, ha convocado de oficio. Aprecio mucho la presencia de ambas partes a esta invitación hecha por la Comisión. Muestra la preocupación compartida en materia de derechos humanos y especialmente en este caso de atención muy particular. Quiero empezar por resaltar las facultades de esta Comisión, de dar seguimiento a las situaciones de preocupación de derechos humanos en la región. Tenemos en la Comisión una función de monitoreo y para ello la Convención Americana, el Estatuto y el Reglamento nos otorga varios instrumentos. Desde luego que recurrir a una solicitud de artículo 41 de la Convención Americana es una vía al alcance de la Comisión para obtener información. Esta no es la única, ni tampoco debe seguir una secuencia necesariamente lógica a lo largo de toda la atención del caso por esta Comisión. El 28 de diciembre del año pasado, la Comisión expresó su preocupación en torno al indulto y gracia otorgada al expresidente Fujimori, Y con posterioridad la Comisión presentó su posición en la audiencia de seguimiento ante la Corte Interamericana el 2 de febrero, en la que participó por parte de esta Comisión mi colega, el comisionado Luis Ernesto Vargas, quien estoy seguro hará uso de la palabra. Todo esto para indicar que esta audiencia nos permite, en primer lugar, conocer la posición del Estado, reiterar lo que yo espero, el convencimiento de todos en cuanto a que es una obligación del Estado investigar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de derecho internacional y reparar las víctimas. Eso es lo que a mí en lo particular me gustaría escuchar. Pero más allá de eso, también esta es una oportunidad para tener información actualizada y que la Comisión pueda realizar su función de monitoreo, sin perjuicio del proceso que se encuentra en este momento sub judice bajo la Corte Interamericana en su función de seguimiento de una sentencia. Creo que son dos esferas competenciales totalmente distintas. En ese sentido, yo le agradecería muchísimo a los representantes del Estado, que nos informasen sobre el alcance del el derecho de gracia, sobre todo para saber cuál será el curso que, en opinión de los representantes, seguiría las investigaciones del caso Pativilca. Concluyo con una consideración de derecho aquí expresada y que tiene que ver con unas formas alternativas al indulto o al perdón. Y aquí se mencionó el Estatuto de Roma, en la cual yo nada más quiero resaltar que el Estatuto de Roma prevé la posibilidad de la reducción de la pena, que es muy distinto al caso que nos ocupa, y que esa reducción de la pena se tiene que dar bajo ciertas condiciones,
sobre todo cuando se haya dado cumplimiento sustantivo al castigo que fue objeto el responsable. Gracias, presidente. En primer lugar, thank you. Excuse me. I now invite the second vice president to make his intervention. Muchas gracias, presidenta. Pues lamento haber ingresado tarde, pero estaba en las otras dos audiencias a las que me correspondió asistir y están un poco demoradas. Realmente el énfasis que nosotros hicimos en San José de Costa Rica ante la Corte Interamericana fueron dos, a los cuales me voy a referir, pero antes sí quiero saludar de manera muy contundente la posición que ha asumido el Estado del Perú formalmente al asistir a la audiencia. A mí me parece que esto es lo adecuado, el ejercicio dialéctico que merece todo este tema de las decisiones y lo que nosotros pensemos respecto de esas decisiones se ejerce así, no es con silla vacía, sino realmente viniendo aquí, presentando argumentos, usted lo ha hecho muy bien, el profesor César Simons también, y de manera que yo celebro muchísimo, Adrián Simons, celebro muchísimo que hayan asistido. Y que hayan ejercido su derecho a la réplica respecto de la convocatoria que les ha hecho la Comisión Interamericana. Y por supuesto que celebro muchísimo la presencia de los representantes de la sociedad civil y la posición enhiesta que han asumido respecto de la defensa de la ejecución de una sentencia que es de la Corte Interamericana y que por ende supone que fue el sistema completo el que se pronunció y respecto del cual pues les causó sorpresa que siendo una sentencia tan paradigmática, tan arquetípica o tan arquimédica como la de Barrios Altos y La Cantuta, haya sido finalmente desacatada a través de un indulto. Bien, que de manera muy breve entonces, lo que nosotros resaltamos ante la Corte Interamericana fue dos clases de incompatibilidades que nos parecieron muy protuberantes. Una entre la clase de delitos por las que fue condenado Alberto Fujimori, al cual ya hicieron ustedes referencia en la parte que alcancé a escuchar, y la decisión que tomó el presidente, el indulto. Creo que allá ante la Corte demostramos las razones por las cuales la clase de delitos por las que él fue condenado no admiten la concesión que le hizo el presidente. Y la segunda gran incompatibilidad que es muy cercana a una violación flagrante al principio de proporcionalidad, es entre la finalidad, porque eso es lo que hemos escuchado de nuevo el día de hoy, de adoptar medidas necesarias para garantizar el acceso a la atención médica y el derecho de gracia concedido, que me causa, por supuesto, las mismas inquietudes que mi colega Joel. El derecho de gracia me parece que es un desbordamiento total, frente a la necesidad supuesta que se tenía de garantizar el derecho del acceso a la salud. Si el tema es de derecho a la salud, pues brindarle toda la que necesite la persona que ya fue procesada y fue condenada. Pero de ahí a violar el derecho de las víctimas a conocer la verdad, pues es muy grave, porque es que la gracia concedida por parte del presidente simple y llanamente le cierra de tajo el derecho de acceso a la verdad a las víctimas. Como acaba de decir el comisionado Joel Hernández, esa gracia concedida por el presidente pues ni siquiera permite que se investigue a cabalidad qué ocurrió en Pativilca, y me parece que es muy grave. De manera que yo quedo con la idea de que hay dos grandes contradicciones, que hay una enorme desproporcionalidad entre lo que fue invocado y lo que fue concedido, y que finalmente esas dos protuberantes contradicciones terminan violando tanto el derecho de las víctimas como todos los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Gracias.
Thank you. I now invite my sister commissioner, Yuva Jola, to make her submissions. Muchas gracias, Presidenta. Yo junto con reiterar también, como han hecho mis colegas, el agradecimiento y lo importante que estén ustedes acá junto con la sociedad civil. Quisiera reiterar primero que la jurisprudencia interamericana en esta materia me parece que es clara y ha sido expuesta por la sociedad civil. También quisiera, junto con lo que ha dicho el comisionado Hernández respecto a la Corte Penal Internacional, para la rebaja de penas, no solo se tiene que tomar en consideración la proporcionalidad, sino también tomar en consideración la cooperación que ha hecho el condenado para hacer justicia durante los procesos y también en consideración el sentimiento de las víctimas. Y no quiero alargarme más, pero yo no puedo dejar pasar una cosa que usted dijo y pido perdón, pero no lo puedo dejar pasar, que es el tema de que el duelo tiene que tener un fin. El duelo no puede tener fin mientras no se encuentren los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Y el duelo no puede tener fin mientras no haya justicia y reparación. Mientras eso no ocurra, uno no puede exigirle a los familiares de las víctimas que ponga fin a su duelo. I now invite the special rapporteur for freedom of expression to intervene. Gracias, muy buenas tardes a representantes de la sociedad civil del Estado. Quiero brevemente hacer referencia a un asunto conexo con la pertinencia, el alcance y la compatibilidad del indulto, y es lo que tiene que ver con la publicidad de las pericias médicas que habrían sustentado esta decisión. Y le pediría al Estado si nos puede proporcionar información sobre si son públicas estas pericias, dado que es innecesario abundar en el interés público que hay sobre esta decisión. Y en segundo lugar, si han sido declaradas reservadas, cuáles son las causales por las cuales han sido declaradas reservadas y cuál es el test de daño al interés público de conocer esta información que ha hecho el Estado. Gracias. I now invite the Executive Secretary to intervene. Muchas gracias, señora Presidenta. Mis saludos especiales a las víctimas, a los representantes de la sociedad civil. También mis saludos a los representantes estatales. También quería solo reafirmar mi comprensión en el sentido de que no hay ningún tipo de conflicto de competencia con esa audiencia, mientras que en la Corte estamos hablando del seguimiento de una sentencia ya establecida. Acá la Comisión, en el marco de su mandato más amplio, está discutiendo incluso los efectos del indulto y del derecho a la gracia para la lucha contra la impunidad y el ejercicio de otros derechos en el presente y en el futuro, los reflejos que esa decisión tomada puede generar en términos de violación a la Convención y otros tratados internacionales. Quería preguntar a los representantes estatales, la Comisión ha recibido informaciones, y algunas de ellas son públicas, de que la decisión en favor del indulto humanitario ya estaba tomada antes misma de la fecha que efectivamente ella se presentó. O sea, antes mismo incluso de la propia existencia del estudio médico, lo que afectaría una de las condiciones básicas para caracterizar el indulto como indulto humanitario, que es la razón médica. Y salió informaciones de esa naturaleza en la prensa y también algunas declaraciones de autoridades en ese sentido. Entonces, me parece que el sentido o carácter humanitario del indulto se descaracteriza en la medida en que la decisión es anterior a la propia existencia del estudio médico. Y por último, reiterar lo que nosotros declaramos en la sesión de la Corte, en el sentido de que estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos de un Estado que ha generado esas violaciones a su pueblo y que, de hecho, hablando de finalidad de la reconciliación acá es entre el Estado violador y sus propios conciudadanos. O sea, me parece que cuando el Estado en un determinado momento ofrece justicia con una mano y enseguida saca la justicia con otra, al invés de estar afirmando la reconciliación, está rompiendo la reconciliación. Y quería escuchar de los representantes del Estado cómo caracterizar la finalidad de la reconciliación cuando la obligación de reconciliar del Estado con sus propias víctimas se ve afectada por una decisión que genera un estado de impunidad. Muchas gracias.
Thank you very much. Because of the pressure of time, I will save my comments for my closing of this hearing. And I now invite civil society and later on the state to respond. We are, in fact, over time. We've run out of time completely and gone trespass into the next our next commitment. But I think I would have. I think I could give you 5 minutes each. A ver, rápidamente, el petitorio conjunto de todas las organizaciones que estamos acá presentes. Le pedimos a la Comisión Interamericana que, por favor, reafirme la posición que ha tenido a la fecha, que ha expresado ante la Corte Interamericana, y que incluya esta posición en la nota final del periodo de sesiones y que en su visita al Perú, en el marco de la Cumbre de las Américas, sea la Unidad de Verdad y Justicia, así como la Relatoría de la Mujer, las que soliciten información al Estado peruano sobre el cumplimiento de la garantía del derecho a la justicia a las víctimas de los casos acá expuestos. Y lo más importante, que la comisión se reúna con las víctimas. Le pedimos también que inste al Estado a través de sus órganos pertinentes, Fiscalía y Poder Judicial, que realicen su labor de acuerdo a estándares desarrollados por el sistema interamericano con independencia judicial necesaria para inaplicar cualquier disposición que genere impunidad y niegue el derecho a las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Por último, le pedimos a la comisión que emita una recomendación general para todos los estados sobre cómo el indulto o estas medidas alternativas de las penas usadas en casos de graves violaciones a los derechos humanos son terribles precedentes de impunidad para toda la región. Sí, señorita presidenta, solamente para hacer algunas precisiones rápidamente, ¿no? En nuestra opinión, efectivamente el indulto sí colisiona con exigencias constitucionales en nuestro país, sobre todo en el tema de la debida motivación, porque basta con leer la resolución para evaluar o para observar que solamente se citan documentos, pero no se hace un mínimo análisis de lo que significa e importan esos documentos desde el punto de vista médico que podrían fundamentar eventualmente un indulto humanitario. Eso es como primer punto. En segundo punto, siempre sobre el tema médico, ninguna de las enfermedades, y lo han dicho muchos médicos en nuestro país, ninguna de las enfermedades que se citan tienen el carácter de terminal y no requieren de internamiento necesariamente en un centro hospitalario o médico de, en este caso, el beneficiado de indulto. Todas esas enfermedades que se citan en la resolución de indulto, todas pueden ser atendidas debidamente de manera ambulatoria. Y estas dos o tres cosas que acabo de decir se demuestran por el hecho de que el beneficiado por el indulto, en este caso Alberto Fujimori, se encuentra en su casa recibiendo atención ambulatoria y mandando tweets y comunicándose con el exterior y reuniéndose con sus representantes parlamentarios de su partido político, lo cual evidencia que no hay ningún tipo de enfermedad terminal, ningún tipo de enfermedad que requiera de internamiento, porque tampoco se ha construido un hospital en su casa, no se ha requerido eso. Ya, y solamente para terminar, no se puede construir reconciliación sobre la base de impunidad. Y el no cumplir con la condena impone o supone un supuesto de impunidad. Dos cosas muy puntuales. La razón política, ¿no? Un poco lo que preguntó el comisionado. Es una razón que creo que está acreditada cuando decíamos declaraciones del propio presidente. Después de la audiencia en la Corte Interamericana, hizo dos declaraciones muy importantes el presidente de la República. Una dijo, además el día 3 de febrero, Kenji me pidió hace tiempo que su padre saliera de la cárcel. Kenji es el hijo del condenado. Y luego la declaración con la visita del señor secretario general de la OEA, PPK me habló del indulto en noviembre. ¿Cómo sabía el presidente de la República que el señor Fujimori iba a tener un problema de salud grave el 24 de diciembre? Nadie sabe. Segundo tema, la carátula del expediente del indulto, que el Estado no quiere que se conozca, dice enfermedad neoplasia de lengua tipo carcinoma. ¿Okay? El informe del 24 de diciembre, concluye que efectivamente Fujimori tiene cáncer de lengua de carcinoma. Pero el informe del INEN, que significa Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, cáncer, llega el 26 de diciembre. ¿Cómo sabían los miembros de la comisión que había esa enfermedad? Si la evaluación de los médicos del acta de junta médica es una evaluación ectetoscópica de la mirada, ¿cómo sabían ellos? Bueno, como es, hay varias irregularidades que ya hemos dado cuenta en nuestros informes a la Corte
y me parece que también a esta comisión, de las graves irregularidades. No cuestionamos el tiempo, también lo hacemos. Ojalá que se resuelvan los problemas así en un país, ¿no es cierto? Los sábados, los domingos, pudiéramos encontrar a nuestros ministros de justicia atendiendo los graves problemas de los internos de este país. Ojalá que volvamos a Perú y eso sea así. Gracias. Honorables comisionados, solo para terminar quisiera agregar que, así como lo ha dicho el comisionado Silva, el derecho de gracia que fue otorgado de manera desproporcional no solo afecta otros casos como lo es el caso Pativilca, sino también el de las miles de víctimas de esterilizaciones forzadas, en particular los procesos 29-2011 y 14-2016, que han dejado sin justicia a miles de mujeres que sufrieron esterilizaciones forzosas. Thank you very much. I now invite the State of Peru to reply. 5 minutes. En primer lugar, la norma citada de la Convención del Estatuto de Roma se refiere a beneficios penitenciarios. La reducción de la pena es un beneficio penitenciario. El indulto humanitario no es un beneficio penitenciario. Tienen una naturaleza jurídica absolutamente distinta. En segundo lugar, el Estado en ningún momento ha exigido a las víctimas que pongan fin a su duelo. El Estado es, y así lo ha manifestado, sumamente respetuoso del dolor y del dolor de las víctimas. Lo que el Estado ha hecho es una consideración respecto a lo que puede implicar un duelo al que cada uno tiene que ponerle fin, demasiado prolongado en el tiempo. Es una reflexión y ninguna exigencia. Hay también una, insisto, en que hay una confusión entre la invocación del presidente a la reconciliación nacional con el deber del Estado de reconciliarse con las víctimas. El Estado considera que ese deber se ha cumplido con la sentencia condenatoria a Fujimori. La reconciliación de la cual ha hablado el presidente se refiere a una reconciliación nacional entre todos los miembros de nuestra sociedad. Cedo el uso de la palabra. Rápidamente, para aclarar algunas cosas, es muy importante y valoro lo que dijo, bueno, se ha retirado un momento, me imagino, el ilustre profesor Luis Ernesto Vargas Silva. Y la dialéctica es muy importante y sobre todo cuando hay una gran mayoría frente a nuestra posición. Y me trae a la memoria una frase de Gandhi, que en materia de conciencia la ley de la mayoría no manda. Y eso es muy importante porque lo estamos defendiendo también, son principios jurídicos ante esta comisión. Valoro también la seriedad, ahora sí, del señor Pablo Abrao en sus expresiones. Le agradezco mucho que nos haya tenido presente con el respeto que nos merecemos y de nosotros hacia usted. Temas muy importantes en colación a lo que dijo la señora comisionada Urrejola y con relación a lo manifestado por Segil, porque se desarrolló algo muy importante que se dijo expresamente que la sentencia de Barrios Altos es muy importante para este caso porque dentro de las excluyentes o incompatibilidades está el indulto. Eso se dijo, ¿no? Y creo que me parece toda la persona tiene derecho. El argumento de autoridad, ¿no?, es adherirse a algo, ¿no?, sin verificarlo. En este caso, la verificación que nos lleva es a ir a la sentencia. Y en la sentencia no hay absoluta, ninguna referencia al indulto. El fundamento 41 se refiere a la amnistía. Ya eso todos lo conocemos, lo que pasó, lo que se quiso hacer con esas leyes, lo que quiso hacer el Congreso, lo que quiso hacer la Corte Suprema, es el pasado de un Congreso controlado y de una Corte Suprema controlada, lo que ya no existe en nuestro país, como ya se ha reconocido que en el Perú el Estado de Derecho está vigente. Dentro también de esa
dialéctica tan sana que hay. Cuando yo hago referencia, como bien dice mi colega, al Estatuto de Roma, me refiero a los instrumentos que tienen diversas modalidades, conmutación de pena, indulto, que forman parte de la gama de beneficios que puede tener acceso y obviamente bajo determinados requisitos. En los estatutos de los tribunales por los crímenes de Yugoslavia tiene requisitos, lo sabemos, no vale la pena hacerlos mención aquí. El otro tema que quiero hacer mención también es el siguiente, ¿no? Y me refiero a la evidencia. La evidencia es muy importante. Se ha dicho que el diagnóstico de cáncer, y cómo sabían que el tema del cáncer, si después de dar el indulto tenían el informe neoplásicas, ¿no? Son dos cosas que hay que tener en consideración. El cáncer no es la enfermedad por la cual salió el indulto. Se le decretaron 10 enfermedades, las 5 primeras vinculadas al sistema cardiovascular. Y en las hojas 30 de la carpeta contenciosa que está ante la Corte Interamericana, expresamente están los documentos del antecedente, del informe interno respecto al carcinoma. O sea, que no se diga que eso no estaba. Está, las hojas 30. Y ellos y la Comisión tiene acceso a ese expediente porque es parte dentro del proceso ante la Corte Interamericana. Y sobre el tema de la enfermedad, cuando un abogado se mete a un tema médico, tiene que investigar, ¿cierto? Y la enfermedad diagnosticada, que es la causa de esa anomalía, y al final se llama fibrilación auricular paroxística. Y cierro con esto para explicarles. Está la permanente, apreciado colega, se trata con pastillitas, definitivamente. Y está la paroxística, que es la más grave porque es inesperada. Y es inesperada y puede producir muerte súbita con riesgo de embolia cuando el corazón lanza un coágulo al cerebro que puede ser una grave afectación a la estructura psicomotriz o la muerte. Eso es la fibrilación auricular paroxística desde el punto de vista médico. Y esa es la enfermedad que encabezó la declaración de indulto. Muchas gracias y mil disculpas por el tiempo. Thank you very much. I thank both civil society and the state for the information they've given and for the submissions they've made. And we take to account what the requests made by civil society for the commission to consider. And in my closing remarks, I just have to say a couple of things which I think are important for me to say. And first is that it is the duty of this commission to protect and promote and defend the human rights of victims. That's the be-all and end-all, victims. We're not protecting the rights of states. We try to equate in our hearings and our trials in the courts as well, a balance of justice between the parties when going to those hearings. But our first duty, paramount duty, is to the victims. And I'm going to use an English expression that clearly the victims feel that the pardon of ex-president Fujimori is a slap in their face, a complete and utter slap in their face by the state in deciding it. If he was indeed and is seriously ill, his sentence could have been curtailed a bit to take that into account, which also would be a slap, but not as bad as a pardon. A pardon which erases his conviction. A pardon which says, in effect, he didn't commit the offense that he was found guilty of, because a pardon, at least in our system of law, erases the conviction. This is a true, egregious act which the state should consider. If you're thinking of reconciliation, the first people you should think about are victims who have suffered from actions of his and decisions of his which he took as head of state. And for the whole society to really benefit from acts of reconciliation, there has to be respect for the sufferings of victims and for their families who suffered as a consequence.
because the whole of society, I think, loses when there is no respect for the dignity of those who have suffered. And this was an act which caused their suffering to be undignified by the state, made as nothing, worthless. And one cannot help but listen to the voices of the victims, not only because this is a mandate, but because we are humane persons, and we're treating with crimes which have been found to be inhuman and crimes against humanity. I took part in the establishment of the elements of crime for the Rome Statute and the setting up the rules of procedure and evidence. And I was very proud of that work. We worked as a women's group, Women's Caucus for Gender Justice, to ensure that, for instance, the forced sterilization, crimes like that, could be treated seriously, and persons who are alleged to have engaged or caused those crimes could be tried in a proper trial and convicted and sentenced and serve their sentence. But this sort of thing makes nonsense of all the work we have done. We had to work very hard to have crimes against women taken seriously. There were no trials in the Nuremberg trial for any crimes, the egregious crimes committed against women. So the International Criminal Court now is in a position to deal with those crimes, thanks to the fight of women. And so many women have been ignored in this way because of the pardon and how it was done, and how it was done. And you know, there's the saying, if you do the crime, you must pay the time, and he hasn't. So how can you reconcile with your people? That is the question, the bottom line question. And the commission will continue to do its duties to promote, protect, and defend the human rights of victims in the hemisphere. With that, I bring this hearing to an end, but I do announce that we're to go almost very now to a press conference to close our 167th session, a special session of the Inter-American Commission, and you're all invited to attend. Thank you very much, all of you again. Thank you. Thank you.